Este cuadro se expuso en el Museo Metropolitano de aquí de Nuevo León, Museo Metropolitano de Monterrey, en una gran casona que está ahí por la Macroplaza. Se expuso en una colectiva con muchos compañeros de nuestra generación, de mi generación, de los 70s, 80s. Y bueno, es una radiografía que me hice. Y también trabajé con colores contrarios en el fondo. Lo que hice aquí es trabajar con amarillos, luego uvas. Hice un efecto visual muy interesante con los tonos blancos. Se creaba una vibración óptica muy, muy bonita. Y así fui trabajando para, si hay poquita luz en un espacio, definitivamente hay nada más la luz de una vela o de afuera se enciende el cuadro muy bonito. Me gustan los efectos que en la misma noche se deje ver las siluetas o los objetos del cuadro, ¿no? Ahí creo que se deja ver todo el fondo, todo lo que trabajé en lo detrás del cuadro para lograr que se sintiera que es una realidad.